Las alertas tempranas sobre imagen de vicepresidenta. Cercanos a Francia Márquez temen que su mala reputación se deba a la gestión accidentada del Ejecutivo en temas que ella ha señalado como problemáticos. Alerta de vice, primera parte. Algunos de los asesores y personas más cercanas a la vicepresidenta Francia Márquez están preocupados porque consideran que la mala imagen que tiene la segunda a bordo es consecuencia directa de dos elementos básicos. El primero, la gestión accidentada del Ejecutivo en varios temas en donde Márquez ha advertido que se requieren correctivos. Alerta de vice, segunda parte. El segundo elemento que preocupa al círculo cercano de la vicepresidenta se refiere a que ella no ha podido cumplir con muchas de las promesas que hizo en campaña porque no le han dado los recursos necesarios a su despacho y, además, el Ministerio de Igualdad y Equidad, del cual la dirigente caucana será la primera titular, nada que termina de arrancar en firme. Maleta lista. Tras la reunión del lunes y martes del presidente Petro con su gabinete, los rumores en torno a la inminencia de un nuevo remesón ministerial nos hicieron esperar. Aunque la mayoría de pronósticos apuntan a las posibles salidas de Luis Fernando Velasco, Interior, Iván Velásquez, Defensa y Álvaro Leyva, Cancillería, en altas fuentes gubernamentales se descartaron esas bajas. Sin futuro. Un senador del uribismo señaló que el gobierno está acostumbrado a hacer ruido con muchas propuestas y anuncios que, a la hora de la verdad, no tienen ningún futuro, ya sea porque en el Congreso no tiene mayorías parlamentarias, sino porque los decretos y otras medidas administrativas no resisten la menor demanda ante los altos tribunales. Preocupación. A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia les está preocupando en extremo que se piense en muchos sectores del país que la nueva fiscal general, sea cual sea, de la terna de juristas presentada por el presidente Petro, no tendrá mayor independencia frente a la Casa de Nariño.